Cuatro pinceladas, porque la verdad es que se ha hablado de tantas cosas tan importantes, pero hay que tener en cuenta desde el punto de vista de tres aspectos fundamentales. La inmigración, uno de los problemas que se plantea, se ha hablado de tres aspectos: la pobreza, las guerras, las catástrofes naturales y el tema de la diferenciación entre la inmigración forzosa y la inmigración económica, que provoca que de alguna manera hayan distintas también tipologías de delitos. También se ha hablado desde el punto de vista desde las Naciones Unidas que la inmigración, desde las Naciones Unidas, se habla de una perspectiva desde derechos humanos y que en base a eso se hicieron distintos protocolos internacionales los cuales hay que poner en práctica. El protocolo de Palermo, Estambul. Y luego también el tema de cómo ha ido variando la legislación interna de los distintos países. Concretamente se ha hablado de España al Código Penal, y que el Código Penal de alguna manera tiene que ser una herramienta, pero no la definitiva, en la persecución de estos delitos transnacionales, y que básicamente lo fundamental es la cooperación entre países, tanto para la persecución de los delitos como la protección de las víctimas, tal como acaban de señalar en la última mesa. Otro de los puntos fundamentales es la identificación correcta de los delitos. Se ha hablado muy bien de la diferenciación entre favorecimiento de inmigración irregular, las diferenciaciones entre el tráfico de personas y el delito de trata, y cómo deben de ser perseguidos tanto por parte de los cuerpos de seguridad como de todos los operadores jurídicos. Por otra parte, fundamental es el tema de las tecnologías. Se ha hablado también de las fronteras inteligentes y hacia dónde vamos con el tema de la inmigración irregular en los aspectos de identificación, de regulación y sobre todo del tema de protección a las víctimas y persecución del delito. En este aspecto se ha hablado también de la cooperación entre países y a nivel de la Unión Europea los esfuerzos que se están haciendo. Se ha hablado también de Frontex y de todos los programas que se tienen a cabo en la persecución de estos delitos. Se ha hablado también del tema de los delitos en ámbito, o sea, que el tema laboral y las desigualdades han provocado estos flujos migratorios, y eso provoca de alguna manera que se fomenten, que desluzcan todo este tipo de delitos. Y por último también se ha hablado de un agravante dentro de los delitos, que es el tema de los delitos de odio dentro de estos aspectos. Tanto han hablado también de delitos en ámbito extracomunitario como comunitario, y la conclusión es que necesitamos más, que estamos mal, que tenemos que intentar hacer un esfuerzo fundamental, que lo que viene también, se ha hablado de los migrantes climáticos, se tiene que hacer un esfuerzo, cooperación y trabajo en países de origen para intentar la persecución y la prevención de la víctima. Muchas gracias, David. Bien, creo que era imposible hacer un resumen tan rápido y certero de una jornada que ha sido tan densa. Bien, quiero empezar recordando que esta es una de las muchas jornadas sobre justicia penal internacional y universal que venimos haciendo y que, bueno, tradicionalmente suele tener muy buena acogida y aporta, gracias a los ponentes y a las personas que participan en él, un contenido muy interesante que además podrán ustedes visualizar después a través de la web, y interesantes reflexiones como la que acabamos de asistir. El porqué de esta jornada, la idea nació precisamente en otra jornada a la que asistí como público, y en la que se hablaba de una serie de problemáticas existentes que no estaban visualizadas, que quedaban un poco camufladas alrededor de todos los otros problemas que existen alrededor de la inmigración, y que precisamente nos parecía muy importante abordar y hacerlas salir, y a partir de ahí trabajarlas desde un punto de vista tanto jurídico como incluso metajurídico. Creo que el objetivo de esa jornada lo hemos conseguido hoy, y por ello quiero agradecer en primer lugar a la directora del CEFGE y a todo el personal
al presidente del CICAC, al presidente del CAPI y al presidente de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos por su asistencia y ayuda y colaboración en estas jornadas. También a todos los ponentes por sus brillantes exposiciones. Y hoy hemos aprendido mucho con vosotros. Sí, muchas gracias. También agradecer al Termutua por la colaboración en la organización de estas jornadas. A Laura Gercio por haber venido expresamente hoy aquí para explicarnos un proyecto tan interesante en el que el CAPI colabora. También a, y especialmente a todos ustedes por la paciencia, por haber venido aquí, por haber participado más en plena canícula, con lo difícil que es salir de la oficina y cruzar la calle para llegar hasta cualquier jornada o acto que se realice. Y para terminar, quiero recordarles que de cara a octubre tenemos otro seminario que versará sobre inteligencia artificial y derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, a mí me ha tocado el difícil papel de ser la última a las 2:30 de la tarde de julio, pero sí que me uno a los agradecimientos, en primer lugar al Centre d'Estudis Jurídics, porque esta es la 12ª edición de las jornadas, en las cuales pues he tenido la oportunidad de participar en todas prácticamente. Y primero al Centro de Estudios y después al CAPI, que es quien ha organizado las jornadas. Y como presidenta de la comisión, humilde sucesora de Luis del Castillo, quisiera ser muy breve en una intervención, pero sí que recordar el compromiso que tenemos como colegio de la Abogacía de Barcelona y los que estamos aquí, primero como europeos, entre comillas, pero yo soy una colombiana europea, pero como europeos y como operadores jurídicos que somos la gran mayoría de los que estamos aquí. Ese compromiso de luchar contra la impunidad, contra los crímenes de lesa humanidad, a favor de los derechos humanos, un compromiso muy ambicioso, ¿no? Como un día le dije a Jaume, conseguir la paz en el mundo, ¿no? Es ambicioso, pero no es imposible. Y yo creo que desde cada ámbito podemos realizar una pequeña aportación, como puede ser esta jornada, grande en su organización, pequeña en el mundo, pero realmente con mucha vocación de aportar ese granito de arena. Esta responsabilidad moral y profesional que tenemos se une a la defensa de los derechos humanos, pero recordemos que ante cada derecho existe también un deber. Y ese deber viene por parte de los estados, por parte de los gobiernos. No hay ningún derecho sin que esté complementado por un deber de proteger ese derecho. Y nosotros desde el Colegio de la Abogacía en el 2011, de la mano de Luis del Castillo, que allí donde esté seguro que nos está guiando, creamos la Comisión de Justicia Penal Internacional. El año pasado hace dos años ampliamos el nombre a Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos, porque no se puede concebir una cosa sin la otra. Podemos decir muy, muy felizmente que fuimos la primera en Europa. Cuando la creamos vino la secretaria de la Corte Penal Internacional, entonces Silvana Arbia, ha venido Luis Moreno Campo, ha venido la presidenta Silvia Garmendi a nuestra sede, siempre de la mano del CAPI. Saludo especialmente al presidente Dragos Chilea. Y realmente pues me congratulo de que vayamos de la mano en esta lucha. Nosotros en el colegio y hasta el año pasado, hasta el mes de marzo que fui secretaria del CAPI, realizamos jornadas, como bien avanzaba Jaume, siempre digamos articuladas una o engranadas un tema con otro. Hablamos de las devoluciones en caliente. Nos dedicamos una jornada entera a hablar de la inhumanidad que supone devolver a una persona en frontera ante a un país no seguro y cómo la Ley de Seguridad Ciudadana, de la cual creo que hoy también se ha hablado, las devoluciones en caliente nos han retrocedido ante la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Hablamos también de los delitos de odio, cosa que también se ha hablado hoy aquí.
no hace falta ir muy lejos, Austria, Hungría, la extrema derecha gobierna con el delito de la, del odio y de la intolerancia. Y no hace falta que vayamos mucho más lejos. Aquí también tenemos unos cuantos diputados en el Congreso que tienen como también su, línea articular también la promoción de las diferencias como medio de separación y no como medio de unión. Entonces, no quiero extenderme mucho, solo poner en valor que llevamos trabajando durante muchos años, que la cooperación es fundamental, cooperación entre los operadores jurídicos, pero también entre administraciones, como puede ser donde estamos hoy, que es la Administración de la Generalitat, que siempre nos ha abierto las puertas, pero más allá de las fronteras a nivel local, nacional, europeo e internacional. Esta cooperación sin instrumentos legales adecuados y sin el compromiso social necesario, por muchas jornadas que hagamos no vamos a avanzar. Cooperación, cooperación y cooperación. Y por último, una reflexión también en clave personal. Nadie de nosotros está exento de emigrar. Cuidado. Nadie de nosotros. Yo antes he hecho referencia, soy de Colombia. Yo tuve una migración, digamos, muy dulce, entre comillas, pero he sido testigo de muchos de los temas que hemos hablado hoy aquí. En Colombia, por ejemplo, es el país en el momento de más álgido del conflicto, el país que más desplazados tenía, más que Siria. Y yo he visto, siempre todos en algún momento tenemos algún amigo, algún familiar que ha sido víctima de desplazamiento forzoso, de sujeto de vulneraciones de derechos, que ha sido devuelto en frontera. Bueno, un poco todo lo que hemos hablado aquí, pero que yo pues he podido visualizarlo y por eso también me siento tan unida a esta lucha. Entonces, nadie de nosotros estamos exentos de emigrar, así que cuidado, porque nadie de nosotros estamos exentos de estar hoy aquí delante, pero algún día siendo nosotros los demandantes de asilo. Ya por último, creo que me he extendido más de lo que quería, quisiera reclamar hoy que sigamos siendo muy, muy beligerantes ante cualquier vulneración en cualquier lugar del mundo, ante cualquier persona, ya sea el colectivo LGTBI, que veo aquí uno de los principales representantes en Cataluña, ya sea ante las mujeres o víctimas de explotación sexual, ya sea ante los niños, ahora hablamos de los menas, y realmente, si os fijáis, todos y cada uno de estos procesos está ligado a la migración, a un tema del cual se ha tratado hoy durante todo el día. Finalizar ya con otro agradecimiento, David, porque este año pues realmente David y Jaume han organizado, han coordinado la jornada de manera exquisita con una transversalidad de los temas increíble, a los miembros de la Comisión de Justicia Penal Internacional, que estamos pues muy unidos y trabajando muy en sintonía para conseguir la paz en el mundo. y agradecer al Colegio de Abogados Penal Internacional por esta labor que ha realizado, y al Centre d'Estudis nuevamente, a Núria Clerías, a Jesús Martínez, a Ana Sandicier, que no sé si está todavía por aquí, pero que siempre año tras año nos ha facilitado muchísimo las cosas. Yo creo que esta jornada ha cumplido su objetivo y nos ha transmitido algo que es muy importante, que no se puede comprar, y es el sentimiento hacia los más vulnerables, no hacia los indefensos, no, hacia las personas que están en una situación de vulnerabilidad, y ese sentimiento tiene que nacer de escuchar lo que hemos escuchado hoy aquí y de lo que hemos escuchado y lo que escucharemos a lo largo de nuestra vida, con nuestras propias vivencias y con las vivencias de los demás. Así que en este sentimiento nos vamos a encontrar todos, y en esta cooperación a la que he aludido antes vamos a seguir, y espero encontrarnos en la 13ª edición nuevamente. Así que muchísimas gracias por escucharme a las 2:30 y que tengáis un buen verano. Muchas gracias.